Tres cabecillas regresaron hoy al país en un operativo que fue coordinado por el Comité Internacional de la Cruz Roja. Los integrantes del grupo armado ilegal que estaban en La Habana fueron llevados en helicóptero hasta la selva. Durante la mañana de hoy se cumplió un reservado operativo en el que fueron trasladados a Florencia varios cabecillas de la guerrilla que se encontraban en La Habana haciendo parte del grupo negociador de las FARC. Según se ha conocido, Fabián Ramírez fue trasladado hasta Florencia y luego a las selvas del norte del departamento. Hacia las 10 de la mañana, un avión tipo Cessna 400 Jet de matrículas HK4756 con logos del Comité Internacional de la Cruz Roja, procedente del Aeropuerto Internacional de Río Negro de Antioquia, llegó a esta terminal aérea. Al parecer, en Río Negro hizo una escala técnica en su viaje desde La Habana hasta la capital de Caquetá. Unos 30 minutos después, un helicóptero civil de matrícula HK3779 partió hacia un lugar desconocido del norte del departamento para dejar a estos integrantes de la guerrilla de las FARC. Se ha conocido además que la próxima semana se haría otro operativo similar, en este caso para enviar a algunos cabecillas desde el departamento del Caquetá hacia La Habana, Cuba. Durante la mañana de hoy, integrantes del Comité Internacional de la Cruz Roja estuvieron aquí en el aeropuerto y también se ha conocido que participaron en ese operativo algunos funcionarios de los gobiernos garantes del proceso de paz, entre ellos Cuba y Noruega. Durante las últimas horas, la policía ha realizado un completo operativo para garantizar que ese traslado, al parecer, de alias Fabián Ramírez, se diera sin ningún contratiempo. Hay que recalcar que en esta operación o en este trabajo únicamente han participado funcionarios del Comité Internacional de la Cruz Roja y de los países garantes del proceso de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC.